Hoy tenemos la review, mis queridos cracks, del nuevo Cristiano Ronaldo. La verdad es que lo han regalado, así es que vamos a verlo. Vamos con la ficha de Cristianito Ronaldo totalmente gratis. Y como ven, sin equipación del... La Juve, bueno, llega a media máxima 98, tal cual están viendo. Tiene 18 niveles, con lo cual con un entrenador de 100.000 y uno de 40.000 yo creo que llegan. Y acá tiene las stats sin nada, ¿ok? 99 de delantero centro si no lo ocupan con la equipación de la Juve. Si lo ocupamos con la equipación de la Juve, de extremo izquierdo llega a 100 de media. La verdad es que mira las stats que tiene. Para mí, le sigue faltando un poco de velocidad. E inclusive en este caso yo me atrevería a decir que un poquito de, a lo mejor, por ahí de resistencia. Pero la verdad, sin duda alguna, una muy bonita carta. Y de 100 de, bueno, perdón, de delantero centro llega a 101, ok. Entonces tiene, yo creo que es el punto más fuerte de delantero centro, por algo le habrán colocado 101, así es que chicos, vamos a probarlo dentro del campo. Bueno, chupalimones, vamos a probar ahora sí a Cristiano Ronaldo y vamos a ver cómo nos va. Ok, Mitch, y ahí está el primer toque de Cristiano Ronaldo. El primer toque de Cristiano Ronaldo. Vamos a buscar ahí a Maradona. Cuidado, Cristianito Ronaldo. Un poquito flojito el disparo ahí, chicos. Demasiado flojo. Vamos, ahí gana. El pase, vamos, Cristiano. ¡Cristianito Ronaldo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Cristiano! ¿La celebración? La celebración es esta, ¿no? La de acá. Claro, es que es del 2000. Bueno, es de esta temporada, este iconic moment. ¿Y qué tal recuperación? ¿Y qué tal gol? Vamos, David. Toquecito para Johan Cruyff. Y la asistencia. ¡Qué bueno! Oye, si hace gol y asistencia, sería... ¡Asistencia! ¡Ay, ay, ay! ¡El palo! ¡Espérate, bro! ¡Era gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate! ¡Vamos! No fue asistencia del bicho, pero igual. El mérito a Cristiano Ronaldo. ¡Vamos! Aguanten, corazones. ¡Vamos, Maradona! ¿Se viene otro gol? A ver... le ganamos en cuerpo, le ganamos en cuerpo. Se viene el tren. ¿Qué es esto? Cristiano Ronaldo super top. No me lo puedo creer, boludo. Es que es muy bueno. Boludo, es que gana en cuerpo, gana en todo. Vamos, Matai de Ligt, te quiero ver. Vamos, Robertito Carlos, toque. No pasó. Ay, el hueco que acabo de dejar. Menos mal que lo cerré. Tiene a Cristiano Ronaldo y me hace gol, chupalimones. Ahí el gol, prácticamente entró hasta mi área y me hace un gol ahí medio raro. Error de mi defensa. Ah, con ese Rashford. Bien, bueno, ay, otra vez el error. Se viene, me va a meter otro gol más. En un par de minutos, bro. En un par de minutos. Y a ver, Cristianito, si haces algo más. Cristiano, fusila. No, pero es que, chicos, es muy bueno. Es que es muy bueno, Cristiano. Hat-trick en 45 minutos. Oh, vamos, ¿será que mete otro gol más, Cristiano? No, ya, sería una locura. Un póker de goles ya no tendría sentido. Ojito con el error mío. Otra vez me va a agarrar mal parado. Bien, esta vez. Otra vez. Y ahora, él tiene al Cristiano Ronaldo también top. Si le da asistencia, Rashford... ¡Vaya partido, chicos! Y los goles que me hace mi rival, todos errores míos, todititos. Vamos, Johan Cruyff. Quiero ver a Cristiano disparar de lejos. Uf, no me dejó. Otra vez. Esto termina en gol. Si mi rival es bueno. ¿Qué es esto? 3-0 lo íbamos ganando. Cristiano Ronaldo con hat-trick. Pero vamos empatados en el partido. Vamos, Cristianito. ¡Confío en tu disparo! ¡No me lo puedo creer, Cristiano! ¿Qué es esta locura de Cristiano, chupali? ¡La clavo! ¡Mira, la clavo! ¡No! ¡Qué golazo, chico! Ya está, yo no digo nada más. Este partido me lo pueden ganar. Lo puedo ganar, pero el gol no lo quita nadie. Vamos, Kimmich. Vamos. No, por favor, chupalimón. Cristianito, no. Vamos, Maradona. El pase, Maradona. Salida. 4 minutos finales. Cristianito, le vas a dar qué tal pase. Oye, si haces un gol más, sería increíble.
¡Solo te falta hacer gol de cabeza! ¡No me lo puedo creer en el gol de cabeza ahí! ¡Espérate que me hace un gol mi rival! ¡Y hemos ganado el primer partido! Es que, chicos, hemos ganado el primer partido. ¡Chicos! Ahora voy a cambiar de posición a Cristianito y lo voy a probar en este caso de extremo izquierdo. Vamos a ver cómo va. Vale, vamos a probar. Ahí está Johan Cruyff. Cristianito Ronaldo, Cristianito Ronaldo, Cristianito Ronaldo, te quiero dar el pase. A ver si haces gol. ¡Oy, oy, 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 oy! Y ahí está Cristiano de lejos. ¡Ay, ay, 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 chicos! Robertito Carlos, es toda tuya. Bien. Y ahora Cristiano Ronaldo, un regate. A ver, Cristiano Ronaldo. ¡Me salió! ¡Qué buen regate! Y espérate que si termine esto es un golazo. ¡No! Era un golazo, chicos. Goles que no haces, goles que te hacen. Goles que no haces, goles que te hacen. El palo me acaba de salvar. 43 minutos, Cristiano Ronaldo poco participativo. A ver, Johan Cruyff. ¡Golazo! Con el tiro colocado, chicos. ¡Ahí está Johan Cruyff! ¡Qué buen stick! Johan Cruyff, chicos, hemos hecho ya la review. Por ahí les dejaré una tarjetita por ahí arriba para que lo vean. Es que Johan Cruyff es muy bueno. ¡Mira con el empeine! ¡Mira con el empeine! ¡Golazo! ¡Golazo! 78 minutos, 79, chicos. Y el partido va 1-0 con golazo de Johan Cruyff. Y Cristiano ha hecho lo que ha podido, la verdad. Sin duda alguna, de extremo izquierdo no me agrada tanto. Poco participa y de delantero centro sí hace una máquina. Cristianito Ronaldo, Cristianito Ronaldo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Joder, qué bueno eres, Cristiano. Gracias, Konami. Tenemos delantero todos. Qué bueno es, Chipis. Qué bueno es. Mira cómo aguantó y la clavó, Chipis. Tiene un misil. Último partido, mis queridos cracks, ahora sí. Así es que lo vamos a probar de delantero centro a Cristiano Ronaldo y a ver qué tal nos va. Cristiano gana en cuerpo. Cristiano gana en cuerpo, pero no fue capaz ahí, no sé, de controlar el balón. Y ahora me hace gol. Ahora me hace gol su Cristiano. Ahora me hace gol su Cristiano. Es que solito no te lo puedes perder. Oye, ¿alguien me puede decir dónde está la cámara, boludo? Porque no puede ser. Mi defensa ahí. Mi defensa está de vacaciones. ¡Corre, pe Cristiano! Sin vergüenza. Ahí se te crucifico. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Ahí está el gol de Cristiano! ¡Eso es, Cristiano! ¡Eso es, hijo! ¡Qué bendito gol! Es que de fuera del área es muy bueno, chicos. De fuera del área es muy bueno, la verdad. Maradona. Toquecito para Cristiano, búscalo. Y Robertito Carlos, regresa, papá. Vamos. ¡Eso, vamos! Salida rápida, Oliver Kahn. A ver, Maradona. A ver, Johan Cruyff. A ver, Cristiano. ¡Vamos! ¡Ahí está el doblete! ¡Vamos! ¡Esa es, Cristiano! ¡Qué grande, bro! Es muy bueno. Es muy bueno. Si yo que soy manco lo sé ocupar a Cristiano, un pro player, boludo, no sé. Es que debe ser una locura. Ya, espérate que metemos crack trick. Espérate que metemos crack trick. No, tranquilo. Tranquilidad, no me digas que me vas a empatar. No me digas que me vas a empatar. Menos mal, Maldini, pelea todas, Maldini. Salida con, ahora. No, Leo Messi. Tremendo Cristiano Ronaldo gratis. Maldini, salida rápida. Y ahora te quiero ver, Leo Messi. Dale a Cristianito, dale atrás. ¡Ay! ¡Ay! Quería hacer un gol de tiro colocado con Maradona. ¡Vamos! ¡Hat-trick! Es que es grande, es que ya no te digo nada. Es que es muy bueno, chicos. Ustedes ahí en la caja de comentarios, colóquenme, pero es que es una maravilla, boludo. Cristiano Ronaldo, Chipis. Mira, Maradona dando el pase. Maradona dando la asistencia y Cristiano Ronaldo la coloca. No, bro, es muy bueno. Cristianito Ronaldo ha llegado para cambiarnos totalmente la perspectiva. Y no sé qué voy a hacer con tanto delantero. Espérate que me hace un gol más. Un gol más. Se acabó el partido, chicos. Conclusiones finales, mis queridos cracks. Para mí,
el mejor delantero centro del juego. Muchos dirán en este caso Rummenigge. Yo he probado Rummenigge y te juro que no me he sentido tan, pero tan cómodo como este Cristiano Ronaldo, que lo están viendo. La verdad es que tiene todo, chipis. Ya les digo yo, tiene potencia de tiro. Parece que no tuviera buena potencia de tiro, pero parece que tuviera en realidad cuando lo pruebas todo 99. La verdad es que para mí es una bendita maravilla el jugador. Además, en velocidad, puedo decir que sí, le cuesta a veces, pero de todas maneras, a ver, si Cristiano Ronaldo lo tienes para definir, mire ese golazo, O sea, te puede definir partidos y yo creo que, no lo sé, bro, es un muy, pero muy buen jugador. Inclusive, que lo hemos probado de extremo izquierdo, ha marcado gol también, muy participativo. Eso sí, delantero centro es la posición, no me cabe ni la menor duda, porque si lo pruebas de extremo izquierdo, sí te puede dar cositas, pero no como un delantero centro, porque es que delantero centro tiene buena definición, no sé, bro. Para mí la verdad es que este Aiko Momen de delantero centro es el que más me encanta. Así es que yo no lo sé, chicos. Ustedes están viéndolo, lo han visto en la review. Abajo en la caja de comentarios, chicos, me dicen básicamente en este caso qué tal les parece, les gusta o no les gusta, lo ven lento, no lo ven lento, ya ustedes me colocan. Pero para mí me ha gustado y yo no me quiero imaginar, si yo que soy manco lo he sacado el máximo provecho, yo no me quiero imaginar ustedes que son los más pros. Así es que chicos, un buen like se les agradece y además compártanme en este caso abajo a qué otro Aiko Momen quieren básicamente que traigamos su review. We'll be right back.